de lecturas pendientes. Realmente los libros no existen al margen de la lectura. Sin ella son solo objetos. Su auténtica existencia, su vida, se reduce a ese momento en que alguien los abre y los descifra. Se produce entonces una conversación entre el autor, que en la vida real está durmiendo, o bebiendo, o duchándose, o que a lo mejor lleva meses o lleva siglos muerto, y el lector que ha decidido entregarle algo de tiempo. En ese instante, efímero y fugaz, el libro vive. La lectura es como una onda en el agua, da sentido a los signos que representan las palabras. Las palabras reconstruyen frases momentáneas, pero esas frases decaen a medida que asoman frases nuevas. El abandono de la lectura condena de nuevo al libro a la desaparición. El libro muere cuando se desvanece la última de esas frases que han ido apareciendo, como por arte de magia, alumbradas por la atención del último lector. Solo una nueva lectura traerá para ese libro una efímera y feliz resurrección. Feliz día del libro y leamos para que los libros vivan.